Estoy enamorada. ¿De quién? No los conoce. Es un tipo. ¿Qué tipo? Un hombre muy cariño. Estás muy enamorada. Muy enamorada. ¿Quién es Pilar? ¿No la conoces? No. Creo que una vez la vimos pasar. Estábamos tomando café y estaba lloviendo. Y pasó corriendo. Pilar se enamoró de un muerto. Del concejal que se suicidó el año pasado desde el mirador del pueblo. No sé si supiste la noticia. No. Don Jaime, el celador del cementerio, me dijo que la vio entrar, que buscaba entre las tumbas. Cuando iba a cerrar, como no la había visto salir, la siguió. Cuando la encontró, estaba arrodillada sobre la tumba del concejal. Cogía la tierra con las manos. Me la acariciaba como si fuera un cuerpo, lloraba, se reía y decía: usted es el hombre de mi vida. Pilar se enamoró del concejal después de leer la noticia de su muerte en el periódico. Sintió que lo amaba cuando vio su foto, su cara tímida y digna. Lo acusaban injustamente de corrupción.
Pilar salió corriendo hacia el pueblo, hacia su casa. Dicen que pasó toda la noche portando su vestido de novia. Al fondo de la habitación hay un espejo. Pilar se acerca, toca su imagen con la yema de los dedos. Se mira. Y dice: juro amarte y respetarte por el resto de mis días. Al amanecer, Pilar bajó corriendo las escaleras, salió a la calle y desde entonces no se quita el vestido. Dicen que hasta duerme con él. Pasa, corre. Como una sombra. Los hombres la siguen, le dicen piropos, le dicen mamita, loquita, ven acá. Pero ella se va. Se esconde y aparece.
las mujeres no dejan que los niños se le acerquen. Quién sabe, de pronto le tienen envidia. ¿Por qué logra amar así sin miedo? Sola. Porque se enamoró de un muerto. Mejor que cualquier vivo, ¿no? Hace tiempo que no la he visto. Algunos dicen que sale de noche y regresa a su casa antes del amanecer. Como un fantasma. Otros dicen que tal vez se enamoró del muerto de otro pueblo. Pero fue Álvaro el que la vio por última vez. La vio dirigirse hacia el mirador justo el día del aniversario de la muerte del concejal. Al vestido blanco le había crecido una cola. Y era brillante. Amplio. Nuevo. Como la piel de las serpientes después de la muda. El cementerio comenzó a soplar un viento, un vendaval que le robó el vestido y la dejó desnuda. Sobre el borde del abismo, Pilar vio alejarse su vestido hacia el norte, hinchado de viento como una vela blanca. Entonces suspiró y una lágrima se precipitó desde el mirador. Álvaro, el poeta, dice que la lágrima se secó antes de caer a tierra.